Amigos, muy, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en esta hermosa tarde de diciembre, ya cuando todo apuntala a que inicien las posadas. Bienvenidos a esta nueva sala que tenemos en Expert TV. ¿Ya vieron quién está a mi lado? ¡Uy! ¡Qué fiesta! ¿Cómo estás, Janet? Uno de los niños más consentidos de mi corazón. Ay, gracias por lo del niño. El bolerista más joven de México. Bueno, le dicen de muchas maneras. Fíjense todo lo que encontré hoy. Le dicen también el ángel de la lírica mexicana, que me parece un poema. Y otra, sí, la nueva voz del romanticismo de México. Y yo digo, mi amigo, ese niño consentido que conocí tan chiquito y me quedé sorprendida cuando lo oí la primera vez cantar, tocar la guitarra, el piano, toca tantos instrumentos. Su amistad para mí es un gusto que llena mi corazón. Verlo en el escenario es lo máximo. ¡Rodrigo de la Cadena! Gracias, gracias, Janet. Encantado de saludarte a través de, pues, de esta plataforma maravillosa en donde te veo y disfruto mucho. ¿Qué entrevistas tan...? Mira, deja tu... No voy a hablar de ti porque ya sabes lo que pienso y ahorita no quiero... No quiero... Van a decir que ahí nos estoy pasando. Desbordarme, no quiero desbordarme en este momento. Pero sí te quiero decir que le estás devolviendo al sentido periodístico de la entrevista ese carácter, no forzosamente solemne, pero sí que reivindica la profesión del comunicador con unas charlas que, bueno, yo le puse un ratito, a ver, voy a ver la de Ariana, ¿no? Ajá. Voy a verla tantito. Y no podía quitarme, del Facebook. Entonces ya sabes que es horrible porque pues tienes que soltar el teléfono en algún momento. Entonces yo le dejé así, ya sabes, la pantallita chiquita para seguir escuchando y haciendo las otras cosas que tenía que hacer. Pero no me pude despegar y la verdad que gocé muchísimo esa entrevista, como muchas de las que has presentado aquí. Y te felicito por ello y qué padre que me permitas estar en este espacio. Expert TV, bueno, pues ese es un canal digital. Miguel Bites, todo el concepto de Expert TV. Muchísimas gracias a todos mis compañeros. Por supuesto, aquí a Samantha, que es una reina, a Lina, a René, todos los que hacen este equipo para poder llegar hasta ustedes. A la Riviera Maya, un saludo cariñoso porque estamos llegando, sí, a través de Frecuencia Mágica. Acabamos de estar en Campeche este fin de semana. Qué muy lindo. Cerca. Todo es Yucatán, es la península de Yucatán. Tú viajas por todos lados, Rodrigo. Pero allá me quedaría yo a vivir. Sí, ¿verdad? Se antoja. ¿Cómo no? Mira, tú te vas a Monterrey una vez al mes. Una vez al mes estamos en Monterrey. Hacemos Monterrey bohemio, que ahí qué vamos. Sabroso. Ya te contaré. Y luego, aparte, tu cueva, que es el lugar. Eso de que uno dice, ¿a dónde vamos, mi amor? Nos tomamos de la mano y decimos, ¿y a dónde? Pues a donde el romanticismo no muere, porque tú y yo nos amamos. Pero ¿quién le canta ese romanticismo? Pues ya no hay, te pierdes en esta enorme ciudad hasta que llegas a la cueva de Rodrigo de la Cadena, que acaba de cumplir 8 años. Felicidades. Muchas porque gracias, Janet. Todos los días de la semana, desde lunes, excepto el domingo, todos los días hay algo bueno que ver, buenos artistas, todo bien cuidado, bien manejado. A ver, Rodrigo, vámonos a los inicios. Yo cuando veo tu historia, que a los 5 años tú ya te habías enamorado de las canciones a través de tu abuelo, de sus discos, de los que podías escuchar por ahí, y te enamoraste del bolero. ¡Qué historia tan bonita! Bueno, primero mi papá era muy... mi papá me iba a dejar a la escuela todos los días y siempre ponía música de concierto. Mi papá es un enamorado de Mozart. ¿Tú? Y cuando no escuchaba Mozart, escuchaba Haydn o escuchaba Schumann. Entonces, a mi papá le encanta la música clásica, la música de concierto. Y a partir de ese momento, pues yo escuchaba
los grandes conciertos de, o las obras de piano, por ejemplo, de Rachmaninoff, y decía, qué maravilla, yo algún día quiero tocar así. En la casa tuya había un piano muy parecido al que está aquí en... Aquí en Expert TV hay un piano padrísimo. Un pianito de estos espinetitas, ¿no? Que son delgaditos. Sí. Pianos completos, pero no son sin como las pianolas, ¿no? Son chaparritos y son verticales, ¿no? Y llegaba yo de la escuela y sacaba mis cancioncitas de... ¿De puro oído? Sí, a ver que se oyera bien, ¿no? No creas que el niño que toca aporrea el piano. No, me gustaba sacarle sonoridades. Mi mamá medio me enseñó lo poquito que sabía, ¿no? Y me metieron a clases de piano con una maestra que estaba muy cerca de la casa porque me iba caminando, pero es que hace tanta falta en México una buena orientación vocacional en cuanto a la música, porque la gran mayoría de maestros pues son muy respetables como ejecutantes o como pedagogos en el aspecto técnico de pianístico, pero hay muchos músicos como yo que desde niño me gustaba otra cosa. Yo no pretendía ser un músico de atril que tocara las piezas a un nivel de lectura a primera vista, ¿no? No era lo mío, yo quería sacar armonías para acompañarme cantando, ¿no? Claro. Ya te estoy hablando más grandecito, ¿no? No de 6 años, pero sí sabía yo que quería hacer algo y que quería soltarme, y a veces la escuela, la academia me llevaba a reducirme a un ejercicio, sí, a una partitura, y yo no, sí, quería eso. Bueno, pues por eso aprendimos muchos a tocar la guitarra. Yo me aprendí el círculo de sol y el círculo de do, siendo muy chavita, porque lo que quería, como la canción de Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos. Sí, 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 sí. Y ya sabía el que alma llevaba de la fiesta la guitarra. Y aprendiendo esos círculos, Janet, la guitarra, y yo luego, y a cantar todo mundo. Es que el instrumento depende mucho. Claro. Por eso la guitarra es un instrumento muy social. Eso es. ¿No? Que no es precisamente los que estudian guitarra, no empiezan estudiando a tárrega, ¿no? Claro. Sino que empiezan con los acordes, las armonías. A diferencia del piano, el piano sí te lleva al lugar idóneo en el dedo a cada nota que debes de poner. Entonces, muchos por eso abandonan los estudios musicales. Qué bien lo dices. Entonces, hace falta, hasta que tuve ya 12 años, tuve un maestro que me sacó de ese infierno para mí, porque yo estaba limitado, yo no podía hacer nada y no tenía yo una conducción que me permitiera hacer lo que yo quería. La desesperación, claro. Entonces, cuando yo le dije al maestro, maestro, quiero tocar esto, órale, ya, manda la fregada, los métodos, el Hanon, bye. Qué interesante. A ver, ¿qué quieres tocar? No sé, por ejemplo, Love Story. Entonces me dijo, mira, así. Aprendí, yo lo vi. Pero además tienes una facilidad loca, ¿eh? Pero el maestro me ayudó mucho. ¡Qué padre! ¿Y sabes quién era ese maestro? Era el que le daba clases a mi vecino. Y yo escuchaba que mi vecino tocaba padrísimo. Hacía unas bohemias. Yo era un niño. Yo ya, de repente llegaba yo un jueves, un viernes, y él estaba todo lo que daba con los amigos, cantando sabrosísimo y tocando padrísimo. ¡Eso quiero! Entonces, un día le digo, mamá, dile al maestro que le da o búscalo. Vimos un día salir al maestro, un señor delgado, peinado con brillantina. ¿Qué? ¿No? Con un copete precioso, ¿no? La camisa abierta, así de estas de seda, de cuellos largos, ¿no? No, bueno. Con pantalón acampanado. Y dije, este personaje debe de ser el maestro de piano, no creo que sea otra persona. Efectivamente, era el maestro de piano. Y es... porque vive, Humberto Basurto. Humberto Basurto fue el fundador de un grupo que se llamaba Los Impala. ¡Ay, no, bueno! ¡Qué bárbaro! Ese es un grupazo inolvidable. Hablamos de los 60s. Exactamente, y los creadores del bolero concierto les llamaban. Sí. Eran él, que era el pianista, que le daba el toque al grupo, porque era un grupo que se oía bolero concierto. Sí. Arnulfo M. Vega, que era el compositor y cantaba también, el autor de...
Te pido y te ruego. Sí. Ay, no quisiera saber más de ti, pero como te quiero, te pido y te ruego. Que vuelvas a mí. Y Laura Olivia Solís, que era la cantante. Preciosa voz. Preciosa voz, gran cantante. Gran pues voz. Oye, caíste en blandito y pues empezaste a disfrutar otra historia. Y él me pudo haber enseñado el sentido, digamos, académico, técnico, de la notación musical, de la rítmica, pero no, yo quería la armonía, yo quería sacar las canciones solo. Y Humberto me ayudó mucho, y de repente yo le decía, a ver, esta la quiero hacer en tango, ¿no? Entonces hacía Love Story en tango. Okay. Ahora enséñeme algo clásico, maestro. Y entonces tocaba yo Claro de Luna, de Beethoven o alguna sonata de Mozart. Mientras estabas estudiando en la escuela. Mientras estudiaba en la escuela. Y ya escuchaba boleros. Ah, bueno, es que la parte del bolero, tú eres un convencido de que el bolero no va a morir jamás. Y mientras Rodrigo de la Cadena exista, olé, va a estar allí, sí, presentándonos el bolero, por en supuesto, su máxima expresión, porque se lo sabe todos. Ni modo, la vida no es fácil. ¡Qué belleza! Le pega a quien le pegue. Oye, pero el bolero, ¿dónde nace el bolero, Rodrigo? Bueno, hay una disputa sobre la paternidad del género en la cual no me gustaría ahondar, aunque es muy interesante. Pero la tuya, ¿con cuál versión te quedas? Mira, se dice que es español. Sí. Porque existía una danza, las famosas boleras españolas, que no tienen mucho que ver con el género que actualmente se canta en América Latina. Se acepta la versión de que en Cuba, en el año 1885, Pepe Sánchez, un trovador, registra el primer bolero. Ya habían otros, se llamaba Tristezas, pero él tuvo la visión de registrarlo en los derechos, en la propiedad intelectual de Cuba, con la partitura, porque no había grabaciones. Entonces, algún músico le hace una transcripción al bolero, a la canción, que ni siquiera se registró como tal, como bolero, pero se acepta que es el primer bolero. En fin, yo creo, que el bolero nace, sí en Cuba, pero que el bolero se transforma en México. Porque el bolero cubano clásico, el bolero cubano tradicional, nos lleva al cinquillo, a la clave. Se escuchaban mucho a Danzonetti. Había una influencia, pocos años antes ya se había creado el danzón. Entonces era un bolero muy adanzonado. Se oía trova, a la vieja trova tradicional, que en Yucatán se hizo también, ¿no? Entonces, se acepta que el primer bolero mexicano es Madrigal, de Enrique Galás Chacón. ¡Qué belleza! Y Carlos R. Menéndez, yucatecos, que es un poema bellísimo, ¿no? Dicen que en la retina del que ha muerto, la última imagen retratada queda como el divino rostro de una hermosa en la delgada cartulina tersa. ¡Ah! ¿No? Dice, eso es verdad, cuando me esté muriendo, clava en mis ojos tus miradas tiernas para tener dos astros que me alumbren en mis noches debajo de la tierra. A ver, ¿qué poesía? Bellísimo. ¡Qué belleza! Bueno, pues esos boleros, toda esa historia de los boleros, esos grandes compositores, esos enormes intérpretes que se hacían una, porque tenía que haber un gran compositor, una gran canción, uh-huh, y un gran intérprete. Y a veces un gran letrista también. Generalmente el bolero inicia con un poeta y un músico. Eso es. Música de Guti Cárdenas, letra de López Méndez. Ah, por ejemplo. Y entonces, ahí está esa riqueza. Por eso no puede morir, no puede acabarse jamás. Ahora, Rodrigo, tú no solamente empiezas a conocer las canciones, a enamorarte de ellas y a vivir en tu infancia lo que había ocurrido hace tantos años atrás. Pocos jóvenes interesados en esa música. ¿Por qué? Porque pues los lleva lo que se oye ahora, lo que traes ahí, lo que se oye en todas las estaciones. Y tú no estabas en ese canal, tú estabas en un canal. Yo creo que tú eres un alma vieja.
Yo creo que tú naciste hace muchos años y no sé, ahí hay algo raro. Tú tuviste que ser amigo de Agustín Lara, eso lo firmo. Tú tuviste que ser amigo de Guti Cárdenas. Tú, no sé qué hay ahí, algo en tus vidas pasadas. Yo no sé, pero tú estabas en esa época y tú sigues estando en esa época sin dejar de estar actual. Yo soy un partidario de que los cupidos no solamente existen en las relaciones sentimentales de pareja. Yo creo que en la amistad existen los cupidos, pero también esas flechas a veces nos llegan de forma anacrónica y paralela, ¿no? Tal vez en este momento, en este plano, como hablaba don Pedro Ferri Santa Cruz, en la mecánica cuántica, en sus libros maravillosos, ¿cómo te diré? Yo creo que he subestimado de alguna manera esa genialidad de don Pedro. Él hablaba de que sí podía existir una evolución transversal con el pasado. Muy interesante lo que Pedro comentaba. Y por eso Pedro me decía que yo era el viajero del tiempo. Me encanta esa frase. Te va muy bien. Porque eso es lo que ocurre cada vez que yo tengo la fortuna de escucharte, de leerte, porque además escribes con una fluidez fuera de todo. Vaya, tú sí sabes hablar el español. Muchas gracias, hombre. Y sabes combinar las palabras. Es mejor escribirlo porque... Lo piensas, te cambias. Ordenas tus... Es una belleza, léanlo, porque cada fin de semana... Los domingos. Sacas una columna preciosa. Gracias, Janet. Que debe ser leída. Qué orgullo que me leas y que estés enterado. ¿Cómo de eso? No, Dios de mi vida. Bueno, a ver, Rodrigo. Por supuesto, tú naciste, ¿cuántos años después de que se murió el maestro Lara? Lara muere en 1970 en el Hospital Inglés, habitación 201. Ingresa bajo el seudónimo de Carlos Flores. ¿Tú no habías nacido? No. Por eso no digo. Yo nací en 1989, un 3 de enero. Ya voy a cumplir años, ya sé, es horrible. Sí. ¿Qué, Lara, ¿qué es para, quién es para ti? Lo más grande. Fíjate que acabo de comer con la última esposa de Agustín Lara, que fue Rocío Durán. Chistosísima la historia de Rocío Durán, rápido te la cuento. Primero, Chabela Durán, la mamá de Rocío Durán, había sido intérprete de Agustín Lara. Fueron a Cuba, hicieron muchas giras juntos. Chabela Durán. Eran novios, hicieron novios, o tuvieron un romance, Agustín y Chabela Durán. Después, Chabela Durán, pues, tiene una hija, Rocío, y se la deja a Agustín y a María Félix, cuando vivían juntos, la pareja del momento, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que Rocío, pues, La adopta Agustín Lara, prácticamente le decía papá Rocío Agustín toda la vida. Y muchos años después, pues termina la relación de María Félix, entra Clarita Martínez, la nueva. O sea, Agustín Lara deja a María Félix por Clarita Martínez. Fue muy sonado en esa época que Agustín dejó a María por Clarita Martínez. Y Clarita Martínez se alejó de todo lo que le oliera a la doña, entre ellos Rocío, que era la niña que habían que habían adoptado y que habían la habían puesto con las monjas, ¿no? Y ya sabes, en aquellos años. Entonces, mucho tiempo después se encuentra Rocío con Agustín Lara y pues ya grandecita Rocío, ya casi mayor de edad, pues se encuentra, papá, ¿por qué estás tan solo? Cuídame, hija, cuídame. Y se hizo la esposa de Agustín Lara. ¡Qué la última historia! Y fue la que lo cuidó los últimos años de su vida. Fíjate nada más. ¿Y ella vive? Ella vive. Me acabo de ir a comer con ella. ¡Qué increíble! No, las historias que me contó, fascinantes. Bueno. Y me regaló su sobrino, el sobrino Agustín Lara, Guillermo. Me regaló la vetiver. Todavía le queda un poquito de... Una botella muy elegante de cristal cortado, no del famoso vetiver que usaba Agustín Lara. Bueno. Además me dijo, es que cuando Agustín Lara bajaba de sus aposentos en la casa de Polanco, en Edgar Allan Poe 308,
decía, todavía no bajaba el maestro, pero ya sabías que iba a bajar porque ya empezaba a oler el vetiver, porque se bañaba en el perfume. Bueno. Agustín Lara usaba de todo, perfumes de mujer, de hombre, no le importaba. El Joy famoso. Intenso, ¿no? Ese olor que te puede provocar. Flor de Roca, de Carón, le encantaban las El Flor de Roca creo que era el aroma que le gustaba a la señora María Félix, creo. Sí. Se dice por entre ahí. Otros muchos. Entre otros muchos. Oye, ¿sí te sabes que a la Félix le decían la Fab? ¿Por qué? Por los tres movimientos de Fab. ¿Te acuerdas cuando muere Jorge Negrete? Los estaba de moda los tres movimientos de Fab. Entonces decía que el remojón que exprimió a Agustín Lara y tendió a Jorge Negrete. ¡Oh! Ese no me lo sabía. Chistes de época. Tú te sabes mucho de eso. Sí. Pero, ¿tú sabes por qué no le habla, por qué están enojadas María Luisa Landín y María Félix? Porque están esperando a que Libertad la marque. Oye, o de Amparo Montes, que te acuerdas que tenía un noviazgo muy famoso, muy sonado en aquella época con José Sabre Marroquín, sí, el claro. Director de orquesta. Sí, ¿no? Entonces, y en la XW se perdían. Oye, ¿dónde andará Amparo? Y decía, ¿quién Sabre Marroquín? Porque todo se sabía. Chistes finos. Muy bonitos, al estilo de Rodrigo de la Cadena. Pero a ver, te metes a la historia, te metes... Además, aunque no hayan sido personas que conocieras, porque ya cuando los que tuviste la fortuna de conocer y acompañarlos a los que se han adelantado en el camino, hasta su última morada. Tú eres de esos amigos cercanos, Pepe Jara, por ejemplo. Sí, Pepe. Y estuviste pegado a él. Carlos Lico, lo conociste, sí. Se hicieron uno y bueno, pegado a él. Con Carlos fue casi familia, casi sí, mi papá. Así, a ese grado. Entonces, te metes suavemente a su historia y ellos te adoptan, te abrazan, son felices platicando contigo, contándote historias. Sí, pero más allá, contigo. No sé qué sucede, que yo también les inspiro cierta confianza o me ven, de alguna manera me ven como ellos hubieran querido haber visto. Como si tuvieras su edad. Así es. Y platicábamos, bueno, con Pedro Ferriz, era maravilloso. Me contestaba el teléfono su hija Gaby. Papá, es tu amigo de 16 años. ¿Sí? Ahí te habla tu amigo. Y nos íbamos a Acapulco y grabábamos programas y yo aprendí muchísimo. Porque estos, gran maestro. Estos, sí. Estos sí. Seres de una gloria, de una riqueza... de un bagaje cultural envidiable, sí, pero además sí. Que lo compartían, no se quedaban con ello, ¿no? Lo hacían, lo manifestaban sin reserva. Y tú buscas sacar siempre lo mejor, tienes una memoria privilegiada, y aparte tú podrías sacar cualquier gracias. Cantidad de libros, Rodrigo. Aparte de que eres un poeta, lo sé, porque escribe poesía con una facilidad, yo tengo dos... Ahí. Pues es que cómo no escribirle. Qué hermoso. A la sonrisa que se escucha. A la sonrisa que se ve, aunque no la veas. Por la radio ahí va. Por la radio, es que tú estás escuchando esa jovialidad, esa lozanía. Qué rico lo que me estás diciendo. La ves a través de la radio, fíjate lo que y me escribió algo así precioso. Es que vaya, Rodrigo. ¿Tú terminaste de estudiar qué? Platícame de esa parte académica que es sí. Necesaria para llegar a lo que finalmente tú te dedicas. Bueno, mis últimos estudios fueron en el Sindicato de Músicos. Quise terminar la carrera de músico, sin embargo, ya los compromisos no me lo permitieron. Sin embargo... ¿Tú estuviste en el conservatorio? Sí, pues cuando niño, con la maestra que me metió a su... Esa fórmula aburrida. Esa fórmula que no me gustó, que no fue... Vaya, no es de los momentos, episodios más afortunados en mi historia. Pero terminaste la carrera. Sí. Finalmente. No, la pero carrera de música no. ¿En el sindicato? No, terminé. ¿Con todo y todo? No, pero sigo estudiando a la fecha hoy... Tengo... ¿Cuántas horas le dedicarás al piano? Y a mira, la a la fecha yo sigo estudiando todos los días, practicando todos los días. Y además
me encanta meterme en la historia del arte, por ejemplo. Ahorita estoy haciendo un análisis muy puntual, a manera de crónica, porque lo quiero escribir, desde, digamos, Juan S. Garrido, en su libro de la historia de la canción mexicana, documenta muchos pasajes musicales del México del Porfiriato, por ejemplo. Y hay muy pocas grabaciones de esa época. Hay muy pocos testimonios, ya deja tus sonoros, porque es evidente que casi no había, pero muy pocas partituras, por ejemplo, de las canciones de los compositores de aquel entonces, ¿no? Luis G. Jordá, el Ramón Campodónico, los grandes autores, bueno, compositores de valses, por ejemplo. Hay Foxtrot de aquellas épocas, o Two Step, ritmos que eran muy populares y que hoy solamente instituciones como la Orquesta Típica de la Ciudad de México toca esporádicamente, lamentablemente, por falta de espacios, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar en ese archivo. Pero qué lindo meterte a la investigación, Rodrigo. Me encanta, me encanta. Eso tú lo disfrutas muchísimo. Me encanta, y lo hago en la radio y lo hago feliz. ¿Tú cuántos programas tienes actualmente? Mira, hago el de radio, el de ABC. Desde hace muchos años. Que se llama el ABC de la Bohemia. Y ahorita ya terminé el Billboard del Bolero, que me eché más de 100 programas, porque documenté cada año, por eso te hablo de esto. Desde 2018 en cuenta regresiva, fíjense como los cangrejos, qué trabajo. Hasta 1885, documentando los orígenes del bolero. Y hiciste un ciclo larguísimo. Y después, ahora estoy empezando con una serie que se llama Inventario Musical. ¿Esto es los sábados por ABC? Sábados a las 7 de la noche. 7 de la noche, pero puntual. El podcast está disponible a cualquier hora en Spotify. Ahí eso, ahí lo buscas y ahí está. Se llama El Podcast de Rodrigo de la Cadena. Luego tienes tu programa en Canal 11. Luego tengo otro programa de radio que se llama nuevamente Bolero, que empecé en Radio 13. Después, pues ya no me... mi jefecito Quiñones me dijo que no podía yo estar en ABC Radio y en Radio 13 a la vez. Entonces me dijo que thank you very much. Pero yo a Carlitos le estoy agradecidísimo porque mi primer programa de radio lo hice en Radio 13. Claro. Tú me acompañaste varias veces. Tú me acompañaste. Oye, Lupita Palomera, Lucho Gatica. ¿Qué programa? Fueron Olga Guillot, fueron a ese programa. Sí. Y bueno, lo sigo haciendo. Yo no porque ya no tenga el espacio, lo dejé de hacer. Ahora lo hago de manera independiente. Y lo seguimos transmitiendo. Y déjame decirte que es el programa con mayor audiencia de todos mis podcasts. El que más escucha es ese. Qué lindo. Que lo hacemos los bohemios necios. Que somos Dionisio Sánchez Alvarado, Omar Carmona X y un servidor. Y hablamos de todo. Y es un programa que dura media hora. Entonces lo escuchas una vez a la semana. Y por ejemplo, hicimos un programa especial del silbido. ¡Ah, qué maravilla! O de los boleros. Documentamos el bolero mambo, el bolero cha, el bolero son, el bolero moruno. El bolero, ¿cómo se llama? Bolero ranchero. Claro. Entonces, hemos dedicado estos programas y pues, uno aprende mucho con estos compañeros que tengo. ¡Qué ¿no? bueno! Entonces, se pone sabroso a veces el debate. Y hago el otro programa de Canal 11. Muy bien, ese va también muy bueno. Y tú siempre al piano, con invitados extraordinarios. Sí, siempre el piano. Cantas con ellos. Sí. Has descubierto familias completas. Así como los Zavaroa en aquel tiempo. O los Zavala, ¿no? Los Zavala. Bueno, son nuestros hermanos del alma que los queremos tanto. Y dime, ahora tienes a una familia... musical. Pero extraordinaria. ¿De Michoacán o de dónde es? Son de Celaya, Guanajuato. Ah, eso es. Y son los la familia Miranda. Es una historia... es una historia triste porque... Muy triste, su sí. papá, el papá de ellos... Son cuatro niños de los que te estoy hablando. Bueno, tres niñas y un niño de Celaya, Guanajuato. El papá les inculcó. Bueno, todavía no terminaban. No había nacido y ya el papá había hecho
unas sesiones intensivas de escucha en el vientre materno. Fíjense que con una selección de música mexicana que va desde Esparza Oteo, pasando por Carlos Chávez y Luis Revueltas, Moncayo, hasta Lara y José Alfredo. ¡Qué y... maravilla! Entonces, nacieron con el instrumento en la mano. O sea, el papá tuvo esta ilusión de tener 4 hijos y los 4 para tener ya su orquesta, ¿no? Los formó, les puso repertorio. Lamentablemente el papá falleció en un accidente automovilístico sin cumplir aún 40 años de edad. Y en ese momento yo los había presentado a la familia en el Canal 11. Su debut de la televisión se grabó hace menos de un año y resulta que a mí me dan la noticia, que me cae pues como un balde de agua fría, helada, y no supe qué hacer. Se había grabado el programa, el único programa de televisión que hicieron ellos, su debut en la televisión, transmite este viernes. Este viernes transmite en Canal 11 aquel programa que grabamos con los 4 hijos, con el papá. ¡Qué cosa! Cantaron, cantamos juntos. ¿Qué documento, juntos. No? A partir de esto, yo me hago responsable de los chicos. ¡Qué hermoso! Ya les conseguimos un maestro. Bueno, ya me moví, dije... Yo los adopto, ¿no? Entonces, son como mis hijos. Entonces, ya tienen un maestro. ¿A los 30 ya tiene cuántos? 4 hijos. Entonces, ya tienen un maestro de guitarra, que es el director de la Cátedra de Guitarra de la Universidad de Mayagüez, en Puerto Rico. Ya están tocando la guitarra. Bueno, maravilloso. Y de por sí ya lo hacían. Ceci toca el contrabajo. Son espléndidos. El guitarrón. De verdad, no se los pierdan. Requinto, Lili... La niña Verónica es una gran compositora, tiene 15 años, tiene, ya compone y toca la guitarra maravillosa. Y el niño, que es el más chiquito, que tiene de 13, Emilio, toca el piano. Ya le estoy enseñando, como a mí me hubiera gustado que me enseñaran a su edad. Pues ahí estás haciendo. Y ya se está soltando. Ahí está, y la familia continúa con el dolor de la pérdida del padre. Pero mira lo que es la vida. Ahí estaba Rodrigo para apuntalar y para continuar. Y quiero debutarlos contigo. Y vas a hacer el año que viene. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer muchas cosas. Van a ver. Porque de veras que estos niños merecen ser reconocidos. Sí. Pero aparte Rodrigo, el compositor. Pero aparte Rodrigo, el que nos ha representado a México en diferentes partes del mundo. Encanta, y dejando el encanta. Nombre de México en alto. Uy, esas experiencias son, yo creo que parte fundamental de... pues del enriquecimiento humano a través del arte. Imagínate irte a... Mi experiencia eslava. Mi experiencia eslava, esa no la cambio por nada. Oye, llegar a... No, yo no entendía nada, ¿no? Ahora ya un poquito te puedo hablar en ruso. Entiendo el cirílico. Si tú me pones los caracteres, te digo cómo suena cada... No me digas. Es que es maravilloso. Y es precioso el ruso. Entonces, en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia y en todos los países que alguna vez pertenecieron a la URSS, ¿no?, a la Unión Soviética, pues se generalizó el ruso como lengua oficial. Se dejó de hablar bielorruso, se dejó de hablar ucraniano. Entonces, ¿otro? Bueno, hasta en Kazajstán o en las repúblicas, algunas repúblicas bálticas, incluso... En Bosnia, en lo que era Yugoslavia, Herzegovina, Serbia, ¿no?, se habla ruso y se entiende perfecto. Entonces, es un idioma en donde yo fui cantando y dije, tengo que, para participar en el festival, requisito indispensable, cantar en ruso. Entonces, imagínate, yo voy, ya sabía que iba a perder, yo dije, yo no voy a ganar, no tengo nada que hacer, oye, 30 países... Que en mi vida yo me había encontrado con un cuate de Uzbekistán, ¿no? Digo, es común no que te encuentres con el gringo, ¿no? Sí, sí. Con el hondureño, con el cubano, pero no con el cuate de Israel o con el cuate de Bosnia, ¿no? Y todos unas voces, bueno, un cuate estonio, ¿no? Con una profundidad de bajo profundo, de bajo barito, ¿no? Cantando unas canciones, hombre, yo dije, ¿qué hago aquí? Imagínate, todo el viaje, llegar allá y ya habías preparado la canción. Sí, hice un arreglo
para la orquesta de sinfónica de Belarus, de conciertos. Pues hice el Kalinka, Malinka, Mayá, Kalinka, Kalinka, que es una canción que me gusta mucho, pero sobre todo por esa parte muy eslava en donde hay un acelerando, dirían los músicos, en estricto lenguaje italo-musical, que es el italiano, la música, el italiano es el lenguaje universal de la música. Okay. O sea, el piano, mezzoforte, mezzopiano, es en todo el mundo. Entonces dije, bueno, vamos a meterle un tumbaito latino, tipo salsa, tipo son. Un arreglazo. Entonces le cambié todo a la canción y la gente estaba así. Y de repente le metí el Latin Fever, ¿no? Y vamos. Empiezo a bailar y ya ves que no se me da. Y pues resultó que gané el concurso. Entonces yo dije, órale. ¿Eso fue en qué año, Rodrigo? 2014. Eso es. Entonces ya a partir de ese año me invitaron cada año, a veces como jurado, a veces sí, voy como asesor del comité de los concursos infantiles. Hay uno infantil y hay uno juvenil. Es un Viña del Mar. ¡Qué maravilla! Es un Viña del Mar eslavo, o una Eurovisión, por ejemplo. Pero es un festival hermoso. Pues eso para mí fue excelente. La parte que más emoción me da es que cuando yo voy cantando boleros con la orquesta de allá, que son la perfección personificada en una orquesta comunitaria, pues cantando, yo por ejemplo, Frenesí de Alberto Domínguez, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, y cuando yo veo al público, un anfiteatro al aire libre de 10,000 personas, cantando todos, coreando al unísono, Bésame Mucho, en español. ¿Qué tal? Es que es la canción que nos representa. Y los ves, Bésame Mucho. ¿No? ¿Qué se siente, Rodrigo? Pues es que es una reivindicación de nuestras raíces latinas a través del lenguaje del amor. Ese. Es que la música no tiene, no pasa por ningún lado, ¿verdad? No importa si es... Es el único esperanto posible. Ándale, qué bonito lo dijiste. ¿Verdad? Claro. Nos pone de acuerdo a todos. A todos. Porque va directo a las fibras más sensibles del ser humano. Y ahí el lenguaje es universal. Y más hablando de la música de calidad. Claro. Sí, como todo. Sí. Hay cosas que de plano... Porque el Despacito, no nos puso de acuerdo a muchos. No nos puso de acuerdo a muchos, ¿no? Pero fíjense, de los momentos más increíbles que recientemente he vivido con Rodrigo de la Cadena, y digo porque fue en este año, trajiste a unos artistas de Nueva York. Sí. Unos artistas cubanos extraordinarios. De Miami y de Nueva York. Eso es. Y entonces me dice, oye, están en México, los llevamos a tu programa, y ahí se viene a La Mujer Actual, y luego nos fuimos a la noche bohemia que hicieron en la cueva de Rodrigo de la Cadena. De verdad, Rodrigo, tú les imprimes además una juventud especial, porque cuando están contigo se transforman y empiezan y armaron una fiesta, pero loquísima. Parecemos Estamos hablando niños, de la Burke. Como niños. Sí. Fíjate, la Burke. Y luego él, qué tipo encantador. Meme Solís es fuera de serie. Yo no sé si ustedes lo conozcan, pero Rodrigo lo trajo a este país y se fue enamorado de México, ¿verdad? Enamorado. Bueno, me lo llevé a los tacos del Califa de León, sí. Aquellos que están, no el Califa ese. No. La taquería esta de comer parados que está en Puente Alvarado, ¿cómo sí, se llama? Sí, Santa los María. Los Califa. Unos de donde la tortilla ahí pasan los carros. Bueno, también echándose sus taquitos y no, qué cosa más maravillosa, más sublime. Coño, me decía Malena Burke, qué cosa más grande esto, chico. Coño, yo quiero llevarme de esto para allá, para Miami. No, estaban y echándole salsa. Sí. Felices, encantados. Están encantados con México. Ahora, llegar a México, qué importante para ellos, ¿no? Sobre todo cuando el público del teatro de la ciudad les entregó. Tú armas cada año un festival del bolero. Un festival del bolero. Ese año no fue la excepción. Y pues Malena Burke, la hija de la señora Sentimiento. ¡Qué señora! Elena Burke, Meme Solís. Y el ensamble a voces funcionó tanto que el público se puso de pie a aplaudirles. Sí. Cuando, te voy a decir algo, en México lamentablemente no gozan de esa popularidad
que cultivaron en otros países como en Cuba, en Puerto Rico, claro, o en España, donde lo... Bueno, ahorita Meme está de gira en España. Sí, es queridísimo. Él hace cada año un tiempo entonces, en España. Entonces aquí, yo no sé qué pasó. A veces cuando un artista no se hace omnipresente de forma mágica, pues no es visto. Santo que no es visto, no es adorado. Eso es totalmente y sí, por eso es tan pesada la carrera como artista. Porque hay que estar de avión en avión, de gira en gira, y a veces dejan de venir algunos artistas a México y parece que oye, ¿qué fue? ¿Por qué te retiraste? Les preguntan, no sé, Ángela Carrasco vino hace poquito. ¿Sí? Le preguntan, ¿por qué te retiraste? Nunca me he retirado, yo seguí trabajando, nada más que no había venido a México. O Diango, o Braulio, artistas que hace mucho que no se presentan, pues parece que ya... José Feliciano, por ejemplo. Mucha gente piensa que ya no trabaja. Pues nada, está... Están ahí. Bueno, tú tienes en tu elenco a Dulce Dennis. Sí. Cuando yo estaba chiquita y trabajaba en Televicentro y nos íbamos al Cisne a tomar el café, esperar que entrara el programa, cuando yo salía del Club del Hogar, ahí en el Cisne estaban todos los artistas, ahí estaba la Dulce Dennis. Y aprendí a quererla muchísimo. Y Dulce Dennis está cantando en la cueva de Rodrigo de la Cadena. Es que la voz de Dulce. ¿Qué les parece eso? La voz de Dulce es... Es preciosa. Es impactante. Totalmente. Y bueno, ella tuvo un lugar en la zona rosa, ¿sí?, que era la manzana de Dulce. Lo recuerdo perfecto. Sí. Es que se llenaba, bueno, hasta Monabel. Sí, Monabel. Iba ahí y cantaba, ¿no? Fíjate nada más. Bueno, y ahora está... Lobos. Daniel Riolobos. Y ahora su hijo está contigo, ¿no? Su nieto. El nieto de Daniel Riolobos. Su nieto está ahí. Bueno, en la cueva está Franco toda la vida, que es un gran animador. Ya ha estado aquí en Expert TV. Es un gran animador. Yo me quedo asombrado de la facilidad que tiene. Bueno, el público de pie, bailando. Sí, sí, sí. Aplaudiendo, entregándose. La arma es grande. Genera una confianza, una empatía. Cada quien tiene sus cualidades muy notables, y por eso todos estos artistas merecen tener cuando menos un espacio en este lugar que con mucho íntimo, sacrificio hemos llevado a cabo. Sí, estamos cumpliendo 8 años ya. Bravo, bravo, Rodrigo. Pero la música está presente todos los días. Por ejemplo, lunes, martes, ni siquiera cobramos. Hoy en la noche, ¿qué tienes que hacer al rato? Piano bar. Ya no hay, es el último piano bar que queda, porque los piano bares que conocemos ya no son piano bares, porque tienen un tecladito. Es otra cosa. O ponen pistas con la computadora nada y el pianista ver. Nada más le hace así. No, nada. Aquí hay un piano, y en piano un de maestro. Cola. Te sientas en torno al piano y a ver, maestro, súbamela de tono, bájamela. O a ver, le canto y encuéntreme. El tono. Encuéntreme el tono. Pero, qué rico. Y luego no faltan los bohemios que son exigentes. No, quiero hacer este vals, pero lo quiero hacer en cumbia. O lo quiero hacer en chachara. No, pero el maestro un gran tiene piano. Que hacerlo. Extraordinario. Sí. Y de ahí hasta el sábado. ¿Tú estás los sábados? Yo estoy los viernes. Ah, viernes en la todos noche. Los viernes. Abren los Miranda. Ok. Los Miranda ya están con su show. Ya les puse su show. Están muy armados, muy estructurados. ¡Bravo! Bueno, hacen hasta las coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete, de Jorge el Bueno. Pedro el Malo. Ok. Perdón, Pedro el Bueno, Jorge el Malo, ¿no? ¿O quién era el Malo? No importa, pero los dos. Oye, no se lo pierdan. Hagan sus reservaciones. Los viernes. ¿Cuál es el teléfono de la cueva? Bueno, pueden buscarnos en Facebook. También. Pueden reservar por ahí. O al 5615-1910, que es el teléfono de la cueva. Y muy especialmente porque el día 31, para todos aquellos bohemios que dicen, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde hacemos la fiesta? De fin de año. Por favor, el 31 a la cueva de Rodrigo. Sí, cena show, tenemos cena show. ¡Qué padre! Va a estar el hijo de Manolo Muñoz. ¡Uy, que es buenísimo! Martín. Están los Miranda, estoy yo, el Escuadrón Bohemio. Y vamos a recibir la llegada consecuencia lógica del Feliz Año Nuevo. Y estoy en Monterrey una vez al mes. ¿Qué días? Presentando una temporada que se llama Monterrey Bohemio. ¿Y en dónde o qué? En el Teatro San Agustín, que está en San Pedro, en la Colonia del Valle, muy bonito. Nuevo, teatro nuevecito. Y acabo de inaugurar la temporada el mes pasado. Es una vez al mes, todos los jueves. Fue el jueves 21, ahora será el jueves 20 de diciembre. Una vez. Inauguré con los hermanos Castro y ahora voy con Regina Orozco. Así que hacemos boleros de arrabal y de cabaret. ¡Qué gozo! Una vez al mes, próximo estará Carlos Cuevas.
Y así estoy presentando una vez al mes en Monterrey, Monterrey Bohemia. ¡Qué lástima que no canto! Porque si no, en este momento diríamos, ¿cómo fue? No, no sé decirte cómo fue. Te quiero, es Rodrigo. Canción, mi amor. Eres y sigue siendo un niño tan tocable, sigue siendo tan sencillo. Eso te lo tengo que decir. Gracias, Rodrigo. Porque eso lo hacen los grandes. Oye, pero deja no tú, cambian, deja no cambian. Eso. Siguen siendo. Fíjate, es empresario, con esfuerzo, como lo acaba de decir, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, es empresario. Le dedica tiempo a lo que hace. Tiene un equipo de gente encantadora y muchos de ellos, de tu equipo, son viejos, son gente de la tercera edad, a los que les das trabajo, que estás pendiente. Eso es una familia preciosa. Pues es que hay mucho que aprenderles, ¿no? Al contrario, yo creo que son los personajes más valiosos de la sociedad, los sabios. Los de la experiencia. Hay ¿no? que acercarse a ellos, porque de veras las arrugas y las canas no se contagian, se contagia el amor por la vida. Olé. Y eso eres tú, Rodrigo, tú eres un amor por la vida. He disfrutado enormemente. Qué lástima que se fue tan rápido. Bueno, vamos, esta fue la primera parte, tenemos que hacer muchas más cosas. Seguro que hay sí. Hay mucho que disfrutar de Rodrigo. Agradezco a todos los que se conectaron a nuestras transmisiones. Siempre estuvo bastante bien. Estuvo padre. Oye, la transmisión y saludo a todos. Disco bueno, nuevo. Mis discos están disponibles en Spotify, iTunes, Amazon, YouTube, pueden verlos, el bolero de mi vida, este que se llama Lo que me piden mis amigos. Este con nuevo mi está, wow, burbuja. Y ya viene de uno amor. Nuevo, ya estoy listo para sacar el nuevo, en donde vienen Armando Manzanero y Carlos Cuevas, que me hacen una colaboración duetos, con Gabriel Vadillo, requintista de Tijuana, maravilloso, porque yo no había hecho discos con sonido trío, y ahora lo voy a sacar. Qué bueno, el trío que no muera jamás. Nunca, y hay muchos jóvenes que estoy impulsando, que van a... Por ejemplo, hay un trío nuevo que estoy sacando. ¿Ah, sí? Les puse Los Salmones. Los Salmones. Sí, yo soy salmón. Que vamos, que navegamos... ¿Contracorriente? No, no en contracorriente, ah, no, a contrasentido. Salmón, no. Exacto. A contrasentido. Me gusta más. Contrasentido. No, no es por llevarla a la contraria, sino vamos por donde tenemos que ir sin importarnos... ¿A dónde vayan los demás? Yo diría que por el camino correcto. Por lo menos el que ustedes han trazado, porque es el camino del amor. Ese camino, el del romanticismo, en ese nunca te vas a equivocar, el de la Rodrigo. Calidad indiscutible, el de nuestras raíces, el de nuestra identidad. Ese. Que viva el amor, que viva el romance, que viva el bolero y Rodrigo de la Cadena. Gracias, Janet. Gracias, Rodrigo. Besos a todos. Gracias por vernos, por redes habernos sociales. Seguido. Instagram, Rodrigo de L Cadena. Igualmente para Twitter, Rodrigo de L Cadena. Facebook, Rodrigo de la Cadena, con la palomita verificada. Y pues, rodrigodelacadena.com. Estamos a la orden siempre. Y síganos en todos nuestras aventuras, nuestras empresas, nuestras... Todos los días haces algo nuestro diferente. Nuestro debraye. Eso, bien dicho. A tus papás un beso que tanto gracias. Quiero. Gracias por haber traído al mundo a este niño hermoso, Rodrigo de la Cadena, mi amigo Rodrigo de la Cadena. Hasta la próxima, gracias, Rodrigo. Janet. Quédense aquí en Expert TV. Gracias y hasta la próxima semana que les traigo una sorpresa de veras agradable. Le vamos a dar la vuelta en este Expert TV. Ya verán. Los espero.